Lo que pasa es que yo estaba dirigiéndome hacia la Plaza de Armas y el señor esto me robó el celular de la cartera en un momento de descuido. ¿Cómo te diste cuenta en el momento? No, yo estaba caminando nada más así. ¿Reconoces a este sujeto como la persona que te robó el celular? Sí. Darío, escuchabas. ¿De qué lugar eres? Cajamarca. ¿Bambamarca no es? ¿Cómo? ¿Bambamarca no es? Sí, mis papeles están en Bambamarca. ¿A qué te dedicas? Comerciante. No, yo solamente vendo y compro celulares en la cachena a transeúntes. ¿A quién le compran los celulares tú? Ah, sí, a personas desconocidas. ¿Recibos, facturas, todo? No, en la cachena no nos dan nada. ¿Quién le cobras entonces los A celulares? los desconocidos, así vienen ¿Qué desconocidos? borrachos, normales. No los conozco yo, si es robar a uno. ¿Y en qué parte compras? Ahí en Chanchamay, en la cachena. ¿Lo compras bien barato y tú lo vendes más caro? Sí. ¿Dónde te han intervenido ahora? Aquí en Giro, a Amalia Puga y Urrelo. ¿Eres consciente que esos celulares son robados? No sé, pero lo traen, nos venden barato, 30, 40 soles. No solo vendemos por 60, 80 soles, 70 soles. ¿No te interesa si son robados o no? Por lo que no hay trabajo, lo compro y así vivo la vida. Acá está el rostro de la víctima, una persona de sexo femenina, que ya se ha comunicado en estos momentos a su familiar para su recuperación.